¿Qué tal? Bienvenidos aquí a las pantallas de Radio Televisión Marbella. Estamos entre amigos, nuestro apartado aquí en esta casa para recibir a amigos, a nuestra gente de Marbella, para que vengan a contarnos sus cosas. De verdad que seguramente muchos de los que aparecen en este programa ustedes los conocen de sobra y otros que pueden ser una auténtica sorpresa. Pero en definitiva todos los que pasan por aquí tienen algo interesante que contar, del pasado, del presente y, por qué no, del futuro. Y precisamente nuestro invitado, hoy yo creo que vamos a poder hablar de las tres cosas, pasado, presente y futuro. Seguramente el nombre ustedes lo han escuchado muchas veces, aquellos que somos habituales de eventos de fiesta, como pueden ser ferias, en fin, todo este tipo de cosas, habrán escuchado el nombre de José María Iglesias muchísimas veces. Bueno, uno de los responsables de la delegación de fiestas de esos montajes estupendos, entre otras muchísimas cosas que ahora me contará, por ejemplo, en esos escenarios espectaculares que año tras año nos sorprende, por ejemplo, en la feria de la de San Pedro, de Marbella, Nueva Andalucía, etcétera, etcétera. Él es de aquí de Marbella y hemos que te digo, yo he pensado muchas veces, José María Iglesias tiene una entrevista. Otra cosa es que me la quiera conceder. Pues mire ustedes, me ha dicho que sí. José María Iglesias, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. A ti, a vosotros. Marbellero, marbellero. Pues sí. Yo le he preguntado, ¿tú dónde naciste? Y me dice, yo en Málaga, pero me lo ha dicho con un poco de pena. No, 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 que va, que va. Yo la verdad que no hago distinción en... Para mí nacer en cualquier sitio es lo mismo. Da lo mismo, ¿no? Lo importante es de dónde te sientes, ¿no? Claro. Yo me siento de Marbella, evidentemente, porque el hecho de que yo naciera en Málaga no dejó de ser un accidente, en el sentido de que en aquel entonces pues la mayoría de las mamás iban a dar a luz a Málaga. O a aquí Jalbe, no había hospital. En fin, hombre, habría, pero entiendo yo que era ese el motivo, ¿no? Pero yo evidentemente soy de Marbella, me siento de Marbella y mucho. O sea, tu madre fue a dar a luz y volvió con las mismas. Efectivamente, al otro día o en fin, con lo cual, a los dos días. Con lo cual eres de Marbella. Sí, aunque en el DNI ponga Marbella, en Málaga, pero bueno, que es lo mismo, es el sentir lo que importa. Bueno, José María, su nombre es José María Gómez Iglesias, lo que pasa es que me imagino que esas anécdotas que les gusta contar a los que han hecho la mili, lo tuyo fue lo de la mili para diferenciarte, ¿no? Bueno, claro, evidentemente en la mili a todo el mundo lo identificaban por el nombre de la ciudad, Marbella, Málaga, pero el apellido es por eso, ¿no? Porque como habíamos tantos Gómez, García, Rodríguez, pues casi siempre se destacaba el nombre, el segundo apellido, si era un poquito pues menos común. Menos común, ¿no? Y de ahí ya José María Iglesias y la mayoría de la gente José María Iglesias, era lo mismo. Y de hecho todo el mundo te llama José María Iglesias, lo tiene ya como muy, muy integrado. Bueno, le pedíamos a José María, le decía, hombre, vente con alguien importante en tu vida, ¿no? Y que tenga cosas que contar, que pueda aportar cosas sobre ti. Y él me ha dicho, pues mira, Cristina, es verdad que tienes una agenda importante, tiene gente a su alrededor, de su familia, su mujer. Dice, pero hay alguien por el que ahora mismo tiene un particular orgullo y satisfacción, que es su hija Alejandra, Alejandra Gómez, que ha venido contigo. Sí, efectivamente, bueno, quiero puntualizar orgullo, pero yo siento orgullo por mi mujer y mi niño, que esto lo verán, vaya a ser que... Ya, pero no está claro, que no podían claro venir todo. Ella me tiene, la verdad, encandilada, una niña estupenda, y la verdad que sí, mucho orgullo. Claro, hombre, dicho que no haya venido tu mujer es porque ella ha dicho, no, yo creo que hay que darle el espacio a esta preciosa mujer que la que se ha convertido. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, esto de venir a acompañar a tu padre, te voy a decir una cosa, yo te auguro, que yo para esto tengo muy buen ojo, que vas a conceder muchas entrevistas. Ojalá. Pero no tantas con tu padre. Hombre, esto de estar aquí con mi padre es especial, ¿no? ¿Verdad que sí? No claro. Siempre se viene aquí bueno, con lo, padre. Lo primero que vamos a contar a los espectadores. A ver, porque hay muchas cosas que contar. José María está vinculado al Ayuntamiento de Marbella como trabajador de la Delegación de Fiestas desde hace 24 sí, años. Sí, aproximadamente 24, 23, 24 años. Sí. 24 años, pero ¿tú a qué te habías dedicado antes? Bueno, yo casi siempre me he dedicado yo hice delineación, entonces a partir de ahí lo que me llamaba siempre era el tema de la música, eventos, etcétera. Y yo mis inicios laborales fueron en una empresa de organización de congresos y de eventos, ¿no? A partir de ahí pues recalé en el Palacio de Ferias y Congresos, como bien sabes, y ya pues todo el tiempo vinculado a la Delegación de Fiestas, en fin. Y tú diste con la horma de tu zapato, es decir, el tipo de trabajo que tú haces
era precisamente lo que a ti siempre te ha gustado, ¿no? Pues sí, la verdad que yo he tenido la suerte de recalar, ya te digo, en un trabajo que me encanta, ¿no? Muy creativo, y yo pienso que, bueno, que es una suerte el poder disfrutar de tu trabajo. A destacar también que yo estoy en una delegación en la que hay una familia estupenda, unos compañeros maravillosos, que a mí me hace muy fácil realizar mi trabajo también. Somos un equipo y una familia. Uh-huh. Y esto, pues, a mí me facilita mucho el tema. Uh-huh. Bueno, decimos, la delegación de fiestas, yo me imagino, ustedes se lo pueden imaginar, una ciudad como esta o como cualquier otra, pero ya estamos hablando de Marbella, en esos momentos en que la gente se está divirtiendo. Si quieres, podemos hacer una lista. Podemos empezar con la cabalgata de Reyes. Bueno, Semana Santa. Innumerables. Carnavales. Semana feria. Santa, ferias, verbenas. Bueno, verbenas todas, porque yo no sé. Fiestas de los colegios, eventos de otras delegaciones que al final, pues bueno, recepcionan lo que son los apoyos nuestros. En fin, hay muchísimos uh-huh. eventos a lo largo del año que, bueno, que quizás la gente no conoce, pero que sí son, que habéis estado, forman parte del calendario nuestro. Y muchísimas horas. Sí, bueno, yo creo que las horas es casi de todo el mundo, pero sí que son en momentos puntuales donde la gente se está divirtiendo, pero bueno, claro. Eso es una cosa que nosotros lo aceptamos en grado. Como parte de nuestro trabajo, claro, ¿no? Como el tuyo, imagínate, yo creo que vosotros incluso hacéis más horas que nosotros. Uh-huh. Pero bueno, es un trabajo muy bonito y que te lleva no solo el beneficio de lo que es evidentemente tu sueldo, sino también el que veas a la gente. Es un trabajo que se ve muy latente, muy presente. Muy visual también. Muy visual, uh-huh. Y que te lleva a una recompensa muy instantánea, ¿no? Y muy fácil de criticar. Sí, bueno, está ahí como todo, ¿no? Vivimos en un país especial donde la crítica es lo que sobresale siempre. Me encanta. Pero yo tengo claro que eso está ahí. La verdad es que yo tengo la suerte, hemos tenido la suerte de que lo nuestro, pues, no ha sido objeto de mucha crítica, por lo menos hasta el momento. Sí, pero en esa parte, por ejemplo, creativa, ¿no? De hacer una plantilla y decir, mira, pues para el próximo, ahora me estoy pensando, por ejemplo, en la feria, bueno, pues pienso en esos escenarios preciosos, la elección de las reinas y damas, por poner un ejemplo. Como tú te pones, planificas aquí el color, para aquí entra una luz, esto no sé qué y tal. Y luego la ves el resultado final y la gente dice, oh, o dice, uy, qué feo. Bueno, sí, pues cabe la posibilidad de ambas cosas, ¿no? Pero bueno, evidentemente. Pero tú has recibido, ¿verdad? Mucho aplauso de la gente. Es decir, yo, lo del nombre de José María Iglesias, siempre la delegación de fiestas ha acordado de ti, en fin, los políticos que han ido pasando siempre te han dado la gracia, porque es un tío que has arrimado mucho el hombro, como tú dices, que para eso haremos, sí, como todo el mundo, yo no he hecho más ahora que nadie, sí, pero tu trabajo tiene un aporte de responsabilidad que no tiene otro, ¿no? Que sobrecae sobre tus hombros lo que es el resultado final, ¿no? La decoración es una cosa muy singular, en el sentido de que tú planificas algo, pero no sabes cómo va a quedar, porque claro. Tú lo planificas en tu mente, lo esbozas en un papel, pero la realidad, que la proporción y el color y cómo queda, no lo sabes, por lo cual es como un ensayo en directo, ¿no? Pero la verdad que, como te decía antes, yo tengo unos compañeros buenísimos, ¿no? Después el resultado viene dado por lo que es el contenido de ese escenario, que también lo adorna, ¿no? Lo que son las uh-huh. luces, el sonido, todo es una globalidad que te lo facilita. Uh-huh. Yo me siento, la verdad, que bastante gratificado, ¿no? Hasta ahora sí. Hemos recibido más felicitaciones que críticas. Alguna ha caído también, evidentemente. Como debe ser, que si no te critican de vez en cuando, nos venimos muy arriba, ¿eh? Bueno, pues en este trabajo, decimos, muy creativo, de dedicarle uh-huh. horas, y sobre todo y especialmente en épocas festivas, yo quiero preguntarle a Alejandra, ¿cómo has vivido eso tú en casa, con tu hermano, con tu madre, de que tu padre en la feria, trabajando en el día de cabalgata de Reyes, trabajando? Mi padre no para. Yo es lo que te puedo decir, no para. Pero también es lo que él dice, es un trabajo que yo doy fe de ello, que es que le apasiona, le encanta, uh-huh. le encanta. Pero eso de estar él trabajando, ¿tú has tenido esa falta, has tenido esa sensación no, de falta? No, para nada. ¿Qué va? Tu padre arrimaba mucho, decir, venga, veniros para acá, y muchas veces intentabas, ¿no?, que te acompañen también. Bueno, alguna que otra vez, lo que pasa es que es un trabajo especial, ¿no? No es un trabajo en el cual tú puedas tener a los hijos allí, porque es un trabajo muy físico, muy de mucho. Mucho teléfono, mucho esto que no llega, qué hora llega, ponte aquí. Me han ayudado más de una vez en aquellas cosas que he hecho ajena al ayuntamiento, y uh-huh. ellos siempre han aportado su creatividad también, su punto de vista, que es importante, uh-huh. porque uno no puede pensar que lo que uno crea va a ser perfecto, ¿no? Uh-huh. Hay que recabar información de gente, ¿no? Porque uno, al fin y al cabo, debe hacer
para que a la gente le guste, no lo que te gusta a ti. Claro, eso es una perspectiva que tú tienes que verla. Tener otros puntos de vista. Efectivamente. Y otros puntos de vista en los que tú confíes, porque no te vale, claro, no vale todos los puntos de vista. Sí. Es bueno, una cosa no que vaya, también habrás aprendido. Muchas veces el que menos te fía tiene la razón, ¿eh? Sí. Sí, hay muchas veces que uno cree que tú, que lo tuyo es lo correcto. Eso es un error, en el creer de que tú, por tener más experiencia, vas a acertar. O tu criterio es mejor. Claro, efectivamente. Hay veces que uno se vicia o que y es bueno coger información y oxígeno de otra. Uno aprende de todo, nada está, todo está inventado y uno aprende, otros aprenden de ti. Y nada el es que diga, efectivamente, no. Fíjate lo que estás diciendo, todo esto es una enseñanza que trasladas a Alejandra, porque bueno, Alejandra, acabas de cumplir 18 años, ¿no? 19 años. Ya ha terminado primero de medicina, o sea que tienes claro que tú te quieres enfocar, tú quieres estudiar. Yo quiero estudiar, pero sin dejar de lado mi pasión, que es la música. La música, sí. que en ese caso compartes con tu padre. Sí, ¿no? Yo siempre lo digo, que cuando me preguntan cuál es tu influencia en la música, mi padre siempre. Porque además tú dices que empezaste antes de empezar en la delegación de fiesta y todo eso, una empresa de eventos, y organizabas eventos musicales, quiere decir que en tu casa hay música siempre. En mi casa ha habido siempre música y ahora más, evidentemente. Yo me siento un músico frustrado, en realidad. Para mí es una pasión extrema, ¿no? Yo pienso que de los placeres más importantes que hay en la vida, por lo menos para mí. La música para ti es la música. Hay gente que dice la comida, otro el cine, otro, pero para mí es la música. Yo no entendería la vida sin música. La gente preguntará, porque ya habrán escuchado, habrán tenido la oportunidad de ver o escuchar en medios locales a Alejandra, pero Alejandra, de repente, hace dos años, fue toda una sorpresa para muchísima gente. Hombre, quienes conocen a Alejandra y tu entorno, de tus amigos, ya sabían que Alejandra cantaba y muy bien. Pero fue una sorpresa, yo voy a contarlo como una experiencia personal. Aquel año me tocó presentar la Legión de Reinas y Damas en San Pedro Alcántara y me dijeron, ahí viene una chica a cantar mientras hace el desfile, que es una cosa novedosa, siempre se ha puesto música en lata. Y una chica, sí, es la hija de José María Iglesias. ¿Qué José María Iglesias? Claro, tenía 17 años. Sí. Que es que era muy, muy joven. Bebé. Claro, era un bebé y me sorprendió gratamente, tienes una voz tan bonita. Vamos a ver, esto me imagino, como tú dices, la influencia es tu padre, total, obviamente. Sí. Pero ¿a ti quién te enseñó a cantar, criatura? Yo es que creo que eso es, lógicamente, eso es algo que tú naces con ello, ¿no? Pero bueno, también es el resultado del esfuerzo, de formarte. ¿Tú te has formado todo, o te estás formando o vas a formarte un poco? Yo me estoy formando. Pero ¿sabes qué pasa? Yo empecé a cantar eso a los 16, 17 cuando yo me arranqué. Yo en mi vida le cantaba a mis padres. De hecho, tengo un recuerdo de un vídeo de que yo siempre cantaba de pequeña. Yo empecé por Marisol escuchando. En esa época que se hizo famosa María Isabel, yo me compré el disco y tengo vídeos grabando a mi padre por detrás de la puerta cantando Marisol, la vida es una tómbola. Robándole la imagen. Sí, pero yo es que ni a mis padres le cantaba. Y ya eso de los 16 años, la edad, y por qué no me voy a poner yo a cantar, ¿sabes? Y a raíz de ahí. No tenías vergüenza, es decir, tu padre te grababa un poco como a escondidas. Pánico, muchísima vergüenza. Pero eso es la madurez, la edad, y ya me arranqué. Bueno, ahí José María, cuando viste que Alejandra canta, que tiene aptitudes para cantar, esa frustración que tú tienes. Bueno, yo la verdad que está súper contento, ¿no? Sí, estoy contento porque lo hace bonito y ella es feliz con ello. Sí. Pero bueno, independientemente, yo no. El hecho de que uno esté frustrado en eso, no, yo no quiero hacer de ella. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, que no sea cantante porque tú quieres. Claro, que tú estás encantado. A los niños hay que estar al lado, no encima nunca. Ellos tienen que elegir lo suyo. Pero es que bueno, lo que ha elegido. A mí no me pilla sorpresa porque yo la veo desde pequeña. Era desde muy, muy pequeña. Ella siempre ha tenido unas dotes artísticas impresionantes. De hecho, ella está bailando con Chipi, el conservatorio. De hecho, siempre ha estado muy vinculado a la parte artística. Y yo siempre lo he dicho, aunque nunca le dije, ponte a cantar. Pero veía cuando cantaba que ella valía, que tenía voz. Tu padre no te decía, oye, niña, ¿por qué no cantas? ¿Por qué no cantas? Cuéntame, hace dos años, ¿cómo surge? ¿Lo propones tú? ¿Te lo proponen? ¿Cómo surge ese momento en que tú te subas en un escenario con mil y pico personas delante?
en directo, puro y duro, que estas cosas, que esto es a pelo, esto hay que tener valor, te voy a decir, ¿eh? Bueno, era la primera vez, ¿no? Es que fue gracioso porque yo sabía que iba a haber gente, no era la primera vez que me subía al escenario, pero sí la primera vez que yo actuaba para tanta gente. Claro. Yo tengo un recuerdo de cuando yo subí esas escaleras y vi lo llena que estaba esa plaza. Que de arriba impone. A mí se me cayó todo encima. Yo dije, ay, madre mía. Luego también es la euforia, ¿no? De subirte y decir, madre mía, estoy cantando para 2.000 personas y claro, eso es como un... Tú eres de las artistas, porque vamos a decir que ya eres artista, porque ahora explicamos lo que estás haciendo. ¿Pierdes los nervios una vez que empiezas a cantar? Sí. ¿Tú no sabes lo bueno que es eso? Eso es curioso. Aparte de curioso, yo siempre he dicho que eso es un síntoma de que realmente eres artista. ¿Sabes por qué? Gracias. Permíteme. Hay gente que canta muy bien y no es artista. Y hay gente que es artista y no canta nada. Si tú tienes la suerte de ser artista y cantante, hija mía de mi vida, bueno, lo tienes hecho. A ver, me queda mucho también para ser artista. Bueno, te queda mucho. No, mucho, mucho. Pero ya, has perdido, si te subes al escenario, hombre, los nervios y tal, pero una vez si tú te relajas, que sepas que tienes ese condimento que no tiene todo el mundo. Bueno, cantas, todo el mundo felicitándote, un momento precioso, y en que tú te planteas decir, oye, voy a empezar yo a formarme, a aprender, ¿qué hiciste? Pues a los 17, más o menos rondando la fecha de mi actuación en San Pedro, yo llevaba desde súper pequeña bailando, como ha comentado antes mi padre, y estuve en el conservatorio desde los 8 años. Muy bien. Pero en danza. Y luego me decidí, digo, bueno, me voy a meter en canto, dos años, que de hecho mi padre ocurrió una cosa graciosa, que porque la mínima edad para entrar era con 14. Y yo no sé si es que a mí se me olvidó presentarme el primer año pero también era porque yo decía, ay, que yo no me quiero meter en clases de canto, qué vergüenza. Y al siguiente año ya dije, venga, yo ya me veo preparada, porque también, por mucho que me guste cantar, también hay que superar el miedo ese de decir, venga, voy a empezar a cantar, pero realmente porque yo me sienta bien, porque si tienes el factor de pánico, pues no, claro, no se no. siente. Y ya me vi yo con esa edad preparada y empecé en canto en el conservatorio, estuve también en clases aparte y formándome, sí, porque también es muy importante porque hay que cuidarse. Hay que cuidarla, sobre todo porque si cantas mal desde el principio o no tienes técnica, te cargan ya pasa a mucha gente que tiene una voz fantástica, unas cualidades, no ha ido a un foniatra, no se ha preparado, no sabe coger la respiración. Es que es el instrumento del artista, el guitarrista cambia la guitarra cuando se le rompe o el pianista el piano. Pero las cuerdas vocales no se sustituyen. Yo te quería comentar al hilo de lo que pregunta de quién fue la idea de la actuación. Quiero decir que fue una idea de Yolanda. Tú sabes que Yolanda, nuestra querida Yolanda, es muy creativa, es una persona estupenda y sabía que Yolanda cantaba. Y ella le dijo, oye, pues ¿por qué no hacemos la música en directo y que Alejandro lo haga? La verdad que, bueno, ahí le doy las gracias a ella porque tuvo creo que probablemente sea de los clic, ¿no? Sí. Importante, quería comentarlo. Hombre, nuestra querida Yolanda, que es verdad que es muy, muy creativa. Bueno, a este fita sois todos muy creativos, pero Yolanda especialmente, sí, bueno, tú también todos allí, la verdad es que todos aportáis muchísimas cosas. Entonces, bueno, estás en el conservatorio y tal, empiezas tu carrera a estudiar medicina. Yo no sé si lo puedes compatibilizar, de momento sí. Yo terminé los 2 años de grado elemental, que lo hice aquí en el Conservatorio de Marbella, pero ya a raíz de que el año pasado empecé en Madrid, pues ya tuve que dejar las clases, empecé este año primero de medicina. Entonces, claro, este primer año he estado, de hecho, en el programa Factor X, pero... Bueno, cuéntanos esa experiencia. Buah, esa experiencia fue increíble. Es que yo no creo que no la podría describir, porque es tan el verme ahí grabando, se aprende tanto la experiencia, 300.000 cámaras de por medio, que tú no te lo imaginas. Tú ves desde una pantalla la tele y dices, qué guay, pero luego ves el trabajazo que tiene por detrás. Y luego, sobre todo, al final, con lo que te quedas es con las colas de casting, fíjate la tontería, con las colas de casting y la gente que conoces. Se hace una gran familia, de verdad. Alejandra, y toma en esas colas de casting, uno toma conciencia de la cantidad de gente. Es increíble. La cantidad de gente que le gusta y la cantidad de gente buena que hay. ¿Eso te ha dado una perspectiva de decir, no sé, qué quieres hacer? O sea, ¿te gustaría que triunfar? Hay gente que dice que triunfar es grabar un disco, hay gente que triunfar es vivir, poder pagar la hipoteca cantando. Hay gente que triunfar es viajar por todo el mundo. Triunfar es ser feliz. Totalmente. Se resume en
ser feliz en la vida y ganarte la vida con lo que te gusta, da lo mismo lo que sea. Sí. La felicidad no consiste en que la gente te alabe lo que tú haces, consiste en que tú veas que la gente es feliz con tú. Totalmente. Eso simplemente, es. Sí, yo creo que lo otro es una complicación. Yo siempre he dicho a ella, vamos a ver, desde la perspectiva de padre, uno que quiere, que su hija sea médica o cantante, pues me da lo mismo. Claro, lo que te haga feliz. Evidentemente, ¿qué ocurre? Que si pensamos con la cabeza, no con el corazón, evidentemente quizás sea más seguro ser médico que cantante. Bueno, también estamos mal pagados los médicos. Bueno, pero da lo mismo, tú pero eres un médico, es una formación. La vida. Pero sí, las oportunidades de la vida hay que agarrarlas. Sí. Y uno no tiene por qué ser exclusivo en algo. Si tú eres bueno en otra cosa, ¿por qué no lo vas a explotar? ¿Y por qué no vas a experimentar? Yo lo que tengo claro es eso, que ella tiene que hacer lo que le guste, que evidentemente primero está su faceta de estudiante en medicina y lo otro que lo lleve a medida, pero que lo haga bien, que lo que haga lo haga bien, claro, que se esfuerce, ¿no?, al máximo. Sí. Pero hacer las dos cosas y ni una ni otra, yo creo que no es lo más conveniente. ¿Qué dices tú a todo eso? Yo le doy totalmente la razón. Vamos, yo siempre he pensado, hay que estudiar porque la realidad, el mundo está muy malo, que es así. Pero también soy partidaria de las oportunidades que te da la vida. Uno no puede decir, no, dejo de cantar porque no tiene futuro, que es lo que dice muchísima gente. Me dedico a estudiar porque es más seguro, pero es que la vida te da luego ¿qué vueltas. ¿Qué es seguro en la vida, Alejandra? Totalmente. ¿Qué es seguro es que en la totalmente. Vida, claro. Y al final, mira, hay que hacer lo que a uno le gusta, siempre con esfuerzo, porque es lo más importante. Si no te esfuerzas, en la vida yo pienso que no se llega a nada. Y al final hacer lo que a uno le hace, lo que le hace feliz, ¿no? Bueno, hay que decir que has terminado primero de medicina, que estás estudiando en Madrid. En breve, cuando acabe el veranito, mi niña tiene que volver. Pero tú este verano estás trabajando. Estoy trabajando. Estoy, cuéntanos. Gracias a Dios estoy en Puente Romano y mi experiencia fantástica. Madre mía, ¿ese es tu primer trabajo remunerado? Sí. Apúntatelo, apúntatelo. ¿Cómo ha surgido esa oportunidad? Pues surgió a raíz de Francisco, que es un guitarrista, el que toca allí, que lleva allí todas las contrataciones. Y me vio por un vídeo y me llamó, dijo, venga, vente, a ver qué tal. Y la verdad, fui a hacer una prueba allí, yo súper cómoda, súper contenta. Además, que es una gran oportunidad, tanto para aprender y luego, pues que te ve gente, claro, ¿sabes? Y sobre todo coger tablas. Es que es lo más importante. Eso es muy importante. Sí. Te has organizado un repertorio, ¿ahí tú has ayudado algo en ese repertorio? Sí, hombre, yo estoy siempre con ella hablando. Que también tenemos los mismos gustos musicales. Quizás sea un poquito pesado en él, niña, cuídate, lo otro. Pero bueno, no, no. Típico de padre. Mi padre. Haz lo que tienes que hacer. Yo tengo complicado disociar la parte de padre con la de fan. Yo soy un fan de ella y es porque yo quiero ser realista. En este mundo hay mucha gente que canta muy bien, muy bien, muy bien. Pero ella también. Pero ella también, ¿no? Esto es como las comidas. Es que hay uno que canta mejor que yo. En las comidas no hay ni una buena ni una mala. Hay gente que tiene un gusto del pescado, otro le gusta la carne, y un día te apetece mucho pescado y otro mucha carne. Con lo cual, la música no hay cantantes mejores ni peores. Y yo se lo digo a ella, tú no eres mejor que nadie, pero tampoco eres peor. Claro. Y tiene nivel. Sí, yo sería el primero que le diría, oye, nena, no vaya a un casting porque no te veo posibilidades. Yo digo, una cosa también importante es ser personal. No tener personalidad, que es que a veces no hace falta cantar tan bien ni subir tanto. Correcto. Porque mucha gente confunde y dice, ¿cómo canta esta persona? Porque llega muy alto. No, a veces una persona, yo pongo siempre ese ejemplo, Que susurra, claro, llega. Pues esa es la... Yo lo mi recomendación a día de hoy, que te ocurre es mucho la interpretación. Es muy importante. La interpretación. Y no hace falta, tú tienes una voz preciosa, sube mucho, que yo te he escuchado y cantas muy, muy bien. Pero tú dices, es tener claro que cuando te hagan un primer plano, que la gente en tus ojos vea, entienda lo que estás cantando. Tú lo sientas. Que yo siempre le digo eso. Es que si no lo sientes tú, no lo vas a sentir. Que no cante, que cuente. Oye, no le hemos contado a la gente qué tipo de música canta. Si vamos a ver a Puente Romano a tomar ahí una copita por la noche, ¿qué temas vas a...? Bueno, allí, es verdad, el rollo es muy chilao. Lo adaptas un poco, claro. Claro, hay que adaptarlo. Pero mucho soul, jazz, me gusta mucho. También me gusta el latino, que es lo que se lleva ahora. Eso a todo el mundo le gusta. Claro. Y bueno, un poquito de flamenco pop, dentro de todos los estilos, lo que menos toco, porque yo no soy flamenca. ¿Y lo que a ti más pero te gusta? Lo que más me gusta a mí es soul, jazz. ¿Aceptas gente que te proponga cantar sus canciones? Sí,
más de alguna vez me han propuesto, oye, cántame, si me la sé, claro, porque si no me la sé. Bueno, pero hay, a lo mejor hay algún autor que diga, oye, estoy buscando una voz especial y quiero que cantes mis temas. Si te son, están dentro de tu rollo y a ti te gustan, nunca se sabe, ¿verdad? Eso sería lo ideal, porque evidentemente ella lo que hace ahora son canciones de otros. Versiones, claro, ¿no? Claro. Pero para forjar su personalidad necesita temas de alguien, ¿no? Y tablas. Y tablas, experiencia, eso es lo más importante. Sí, que ya es muy joven y todavía para conseguir su personalidad le queda un poquito que aprender. Se aprende siempre. Siempre. Uh-huh. Bueno, eres muy joven, pero yo creo que tienes la cabeza muy, muy bien amueblada. Ahí yo veo que tu padre y tu madre han hecho una muy buena labor contigo. Yo te deseo lo mejor. Tú sabes, lo de desea mucha mierda sabe de dónde viene, ¿no? ¿Sabes de dónde viene esto con a los artistas? Yo no tengo ni idea. Pues lo voy a contar. Mira, antiguamente, a principios de siglo, en los teatros en Madrid, la gente no había coches, claro. Y la gente iba al teatro, ¿cómo? En coches de caballo. Ajá, y entonces, para entrar al teatro, dejaban aparcados los coches de caballo. Claro, los caballos que hacían, que se cagaban. Claro. Entonces, cuando al final iban a limpiar, decían, ¿cómo ha estado de público? Miraban, si había muchas cacas. Claro, es que había ido mucho público. Por eso no se decía mucha mierda, que haya mucha gente, que vaya muchos coches de caballo a verte. ¿Vale? Por eso te deseo mucha mierda, que tengas muchos espectadores. ¿Podemos verte en vídeos en YouTube? ¿Hay algún sitio donde podamos? ¿Tienes canal? Sí, mi YouTube. Lo que pasa es que ahora no estoy yo muy activa porque estoy liada cantando todos los días. Trabajando, pero sí, YouTube, mi nombre, Alejandra Gómez, uh-huh. Y Facebook también, lo mismo, Alejandra Gómez. Bueno, pues buscamos a Alejandra Gómez de Marbella, espero que te vaya muy bien, muchas que acabe gracias. La carrera de prisa y corriendo, porque esta niña tiene coco para esto y para más. Sí, la verdad que ella es muy trabajadora, lo importante, la mayor virtud que tiene ella es el que es trabajadora y se esfuerza, y eso uh-huh. Es lo principal, y humilde, ¿no? Te voy a decir, su hijo Cristian, también adolescente, que me han dicho que rapea muy bien, que tiene otra entrevista, tú me traes aquí a los artistas, porque ya hay que conocerlo y sobre todo tenemos que promocionar a nuestra gente. Él es buen rapero y karateka, muy buen karateka. Yo tengo un artista, tú haces. Bueno, a ver, la niña que... Por cierto, José María Iglesias, a que tu padre canta. Sí. Y bien. Sí, canta bien, Canto en la ducha y en los alrededores. Yo a mí siempre que me preguntan de dónde te viene la voz, yo digo... De mi madre no, de mi padre. Bueno, claro, yo pregunto, ¿de dónde te viene? Porque José María canta mucho y muy bien, lo que pasa es que lo deja ahora mismo en petit comité. Eso no quiere decir para que algún día podamos disfrutar de un dúo de esta pareja. Bueno, ay, ojalá. No estaría más, ¿verdad? De coro, sí, yo canto un poquito, pero soy prudente también. Es muy prudente, ¿eh? Y es muy humilde. Alejandra, me encanta conocerte un poquito más. Igualmente, acuérdate aquel día que fue tu primera vez en San Pedro, estaba yo aquí presentando. Pero bueno, también me gusta de vez en cuando que me digan... Está bien. Claro. José María, un gusto que hayas estado aquí. Un gusto es el mío de estar aquí siempre con compañeros, son compañeros muchas de batalla. ¿Muchas entrevistas has concedido tú en tu vida? Así. Sí, algunas en mi época en el Palacio de Congresos, sí que... Yo trabajaba ahí haciendo... eventos y estas cosas, pero como padre de artista es la primera, ¿no? Esta es la más cómoda que he tenido. Bueno, muchas gracias. Como padre de artista es la primera. Perfecto. Bueno, y Factor X. Vaya, porque yo me iba a apuntar yo a la medallita. Pero esta es más, esta es la de verdad. Esta es la de verdad. La refinitiva, como dicen, ¿no? Qué bonito eres. Muchas gracias, José María. A ti, muchas gracias. Gracias. Que vaya todo muy bien, de verdad. Gracias. Que estuvo en polla, hinca los codos. Sí. Y te queremos ver en un escenario ya. Ya saben, Puente Romano este veranito está allí actuando y haciéndonos disfrutar a todos. Muchas gracias a los dos. Gracias a ti. Nada, espero que hayan pasado un buen rato. Ya saben, aquí, entre amigos.